Para lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Entonces, me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable, que sí duele. Pero estos hipócritas, lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, que esto no es un asunto del foro común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso. ¿Y cuánto tiempo gobernando del mismo grupo en Chihuahua? Y si hacemos un poco de historia, ¿qué no fue ese partido conservador el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué no muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales? ¿Qué no se empezó, lo comentaba yo la vez pasada, recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se le entregara la Secretaría de Seguridad Pública? Y por eso muchas policías municipales están al servicio de estos grupos. Se llegó al extremo de que ganaban elecciones presidentes municipales y al día siguiente los mandaban a llamar los jefes. Nos tocaba a nosotros en la oposición de que había un fraude y era evidente que se habían robado las urnas, que habían falsificado las actas, y le decíamos a nuestros candidatos, hay que presentar la denuncia. Y no se presentaba, porque ya estaban amenazados. Unos momentos después. Eso era lo que imperaba. Y tenía que ver con las componendas políticas que se establecían abajo. Y el caso más evidente, que no lo van a poder tapar, es el de García Luna. Se fue normalizando toda esa práctica. Eso es lo que los molesta mucho. Y quisieran decir, no solo estamos igual, estamos peor. Porque antes, para buscar manipular a la gente, me acuerdo que lo que decían era, todos son iguales.